Stop resisting. Stop resisting. Stop. You just gotta chill out, man. Stop resisting. Chill out. I need help. I'm fucking tired. Oh my god. Fuck you. Después de ser sometido por policías de San Diego en 2018, Marco Antonio Nápoles Rosales murió de un paro cardíaco asociado a los esfuerzos que hizo durante su detención. Okay, but you cannot hang out here. All right, not in front of this business. No, nothing. Okay, because this is their business. This is a private business. Okay. En agosto del año pasado, el mexicano fue denunciado al 911 por parecer sospechoso afuera de una tienda de conveniencia al norte de San Diego. Y aunque primero tuvo un diálogo con el policía que atendió la denuncia, al insistir en esperar junto a la tienda donde había más luz, fue sometido y arrestado. What did I say? Are you not understanding what I'm telling you? Take your backpack off. Take your backpack off. What did I tell you? Take your hands behind your back and stop. Look, if you resist, I'm gonna... Testigos captaron el momento en el que varios oficiales golpean a Marco Antonio y le dan descargas eléctricas hasta esposarlo, mientras les pide que se detengan por el malestar que siente. Don't move. Oh my god. Oh my god. Don't move. Don't move. Checking. Oh my god. Don't move. Stop moving. Hold still. Stop resisting. Stop resisting. Stop. You just gotta chill out, man. Stop resisting. Chill out. I need help. I'm fucking tired. Oh my god. Fuck you. Al menos 4 agentes lo detuvieron con la presión de su cuerpo contra el piso mientras lo inmovilizan con arneses que le siguieron colocando incluso cuando ya había perdido el conocimiento. Cuando arribaron paramédicos a la escena a atender un policía presuntamente mordido por Marco, él recobró el conocimiento antes de que le colocaran una funda en la cabeza usada para prevenir que los detenidos se escupan durante su traslado. Después de eso volvió a desmayarse y en la ambulancia perdió el pulso. Get him up there? Where's the gurney at? It's behind us. El reporte forense sobre su muerte arrojó que había consumido metanfetamina, pero no fue esa la causa de su deceso. Or we just sit him up and then just use the belts. So move his butt this way and then we'll sit him up regular. There's a handle right here. He's good at that. Hey. Tell me what you need. Alright, let's take this off. This. Well, do you want to try and sit him up first? Yeah, he's not breathing. Dieciséis meses después, y ya que los implicados fueron exonerados en materia penal, la familia de Marco Antonio lanzó una demanda civil para exigir reparación del daño.